extra, pero nunca quedarme sin medicación. Y continuamos con la perdón, con el tema lineal, ¿no? Que es los vicios en el ser humano. Y nos dice, toda la vida nos enseñaron que no nos hacían mal, pero recientes estudios dicen lo contrario. Suele ocurrir que todo lo rico engorda o que todo lo que haces o quieres hacer es malo para ti. Desde que tengo uso de razón, mi madre me ha repetido mil y mil veces que no debo de tomar alcohol tan seguido. En cuanto a mi adicción por los chocolates, lo único que me frena es la pesa en mi baño, que me echa el agua cada vez que me dejo llevar por su dulzura. Y algo sarcástico, pero buen ejemplo, ¿no? Bueno, uno de los vicios es dormir hasta no poder más. Según un estudio realizado por la Universidad de Múnich, las personas que se despiertan por una alarma en vez de por su reloj biológico son 3 veces más propensas a tener sobrepeso. Al despertarte, cuando tu cuerpo aún no está listo, genera una sensación similar a un jet lag, haciendo que tu metabolismo se vuelva más lento. El fumar también suele ser muy adictivo, un vicio. Un vicio, yo digo que al final de cuentas, un vicio caro, porque así, si lo vemos monetariamente, arriba de 50 pesos o 60, creo que valen los cigarros, ¿no? Digo, yo no fumo, soy como fumador pasivo, pues prácticamente me trago el humo de los demás, en ese sentido. Y si lo vemos en digo, hay gente que sí, como que de 1 a 3 cigarros por día. Yo a veces veo en el trabajo personas que, pues, yo creo que desayunan su cigarrito, vienen al trabajo su cigarrito, almuerzan su cigarrito, en la tarde su cigarrito, después de comer su cigarrito. Y antes de cenar, su cigarrito. No me quiero imaginar si llegando a casa su cigarrito, pero ya si damos una cuenta, son como una cajetilla cada 2 días, ¿no? Invirtiéndola monetariamente. También nos dice que otro vicio es el fumar marihuana. Sin incentivar a que infrinjan la ley o que se hagan adictos a ellas, quienes fuman marihuana tienen un 16% más bajo los niveles de insulina y una circunferencia de sus cinturas menor que los que no fuman, así como lo confirmó una investigación publicada en la revista The American Journal. El comer dulces también es otro vicio, porque dice que las personas que no evitan los dulces tienen un menor índice de masa corporal, cinturas más angostas y menos inflamaciones que quienes los evitan. Según una publicación en el medio, aunque parezca increíble, si bien los dulces son una bomba de azúcar, tienen menos grasa saturada y calorías que otros postres como un muffin. También morderte las uñas es un vicio. Y yo creo que sí, vicio, costumbre y manía, ¿no? A final de cuentas. ¿Morderse las uñas es beneficioso al hacerlo? De acuerdo con la doctora especializada en inmunología, el ingerir estos gérmenes fortaleceríamos nuestras defensas. Pues, digo, yo en ocasiones sí, cuando me gana un poquito como que el nervio, yo creo que así como a veces en la ansiedad, pues es así de la uña, ¿no? Pero ya cuando ves y dices, ay, en vez de dejarla estéticamente, quedó como si lo hubiéramos perforado así muchas veces, ¿no? En la cutícula, pero digo, es una manía y un vicio, ¿no? El tomar alcohol. Si bien sabemos que debemos beber con moderación y ocasionalmente, gracias al estudio, 2 tragos al día reduciría el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca y mantiene a raya enfermedades crónicas como el Alzheimer. Nada mal, ¿verdad? Quizás este es el momento para hacer una rutina de trabajo o un happy hour. Pero si lo vemos a esta manera, era ayer como me decía Hugo, el compañero del gimnasio. Es como el alcohol, ¿no? Digo, si lo tomas habitualmente, pues no es vicio, si es una costumbre. Es como ahora que dicen que el vino tinto, pues tiene sus ciertos beneficios en el cuerpo humano, ¿no? Digo, al final de cuentas es un
un mínimo que podemos tomar vino tinto. Pero digamos, si ya la ansiedad, el alcohol, ya te hace ser más constante en ingesta, en donde de algo, de una cuba pasaste ya a media botella, de esa media botella ya aumentó la dosis a ser una botella completa, y ya después de eso ya no es tanto el alcohol, si pues ya ni ingestas, te gana el vicio, y pues prácticamente la cerveza, ¿no? Y ahora sí, y si no hay por aquí, por allá, o digamos, todas esas bebidas baratas, ¿no? Que vienen en anforitas, o así, incluso ya cuando la ansiedad del vicio ya te gana así cabrónmente, pues ya, ¿no? Digo, yo lo he visto porque he visto gente ingiriendo alcohol del 96, o los mentados leoncitos, digo, no, no sé. Ahora sí, cada quien. Es un vicio, obvio, les cuesta. También es un vicio que cuando no hay algo monetariamente, pues desgraciadamente empiezan a vender cosas. Les digo, porque aquí en el rumbo pasa que ya cuando el vicio puede más que su fuerza de voluntad, pues ya empiezan a vender discos. Bueno, sí, algo que yo creo que les duele perder, y al final de cuentas, con tal ingerir el alcohol, pues ya es mucha, está cabrón llegar a esos niveles, ¿no? Digo, yo no sé. Yo cuando salía temprano del trabajo, se me antojaba irme a echar unos drinks a un bar de la colonia Álamos. Y pues, digo, era rico porque al final de cuentas, sí, el día era pesado. Yo decía, pues ok, ya me chingué un ratito trabajando, pero creo que es justo de unas chelas, ¿no? Al final de cuentas, eran, afortunadamente, el cover incluía cuatro cervezas y no más. Ya si tú querías ingerir más, obvio, ya invertías de 150 pesos, ya le invertías, cada cerveza te costaba 35 pesos, ahora agréguenlo, ¿no? Si son 150, incluye 4 cervezas, agréguenle a esos 150, 35 pesos más por cada cerveza extra, ¿no? Entonces también hay que ser considerados en ese sentido. Antonio Galicia dice, no se llama ansiedad, se llama abstinencia. Bueno, en cierto punto sí, pero si lo vemos también del otro lado, la ansiedad de ingerir ese tipo y ser dependiente ya del alcohol, pues también está cabrón, ¿no? Pero bueno, espero y toco madera para no llegar a esos extremos algún día más adelante, ¿no? También otra cosa que nos dice irse de vacaciones. Tomarse, aunque sea una semana de vacaciones, al año reduciría el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca, según una investigación realizada por la State University de New York, de Nueva York, con una muestra de 13.000 hombres. Una semana de descanso durante 5 años consecutivos podría significar un 30% menos de riesgo. Y pues bueno, creo que en ese sentido todos, ¿no? Si bien nos chingamos, si bien nos trabajamos para obtener un bien material como lo es el dinero, y después transformarlo en algunas necesidades, comprarnos cosas, aportar a la casa, dar el gasto, ahora sí que aflojar la chuleta para todos los gastos de la casa, también es válido, ¿no? A ver, siempre es bueno prepararnos, ahorrar y distribuir un tanto por aquí, tanto por ciento por allá, tanto por ciento para el pasaje, tanto por ciento para los gastos de la casa, eso y el otro. En ese sentido es válido, porque al final de la cuenta, pues todo pasa, trabajamos, digo, aquí en el ambiente, digo, todo el mundo dice, estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando. Y yo les digo, bueno, ¿a qué hora tienes tu vida social? O sea, ¿a qué hora te preocupas por ti? Pues no, pues es que necesito juntar para esto, para el otro. Digo, a veces también, no sé si sea bueno o malo decirlo, pero a veces como que también conservar un cierto estatus económico, pues como que te hace ser uno más del grupo, ¿no? Digo, yo en ese sentido, en ocasiones suelo caer, pero ya cuando digo, a ver, Marcos, enfócate a lo que es tu vida, mientras tú tengas trabajo, tengas vida, salud. Y como mis horarios de trabajo, ¿no? Y yo le digo a mi jefe, mira, a mí mientras me dejes hacer mi vida familiar,
mi vida laboral, mi vida social y mi vida deportiva, no importa que me rolen los horarios, a final de cuentas, pues yo sabré cómo los distribuiré, ¿no? Y eso es lo padre de la vida, digo, trabajarnos, prepararnos, ganar dinero y siempre darnos esos pequeños escapitos, ¿no? De hacer, descansar aunque sea un fin de semana, estar desconectados de la ciudad, olvidarte del ruido citadino, de las costumbres, de las manías, del bullicio, del ruido de los tractores, de las turbinas, del carro, o sea, N cantidad de ruidos que podemos encontrar a nuestro alrededor en la vida cotidiana, y irnos a la playa, disfrutar el aroma del mar, la humedad, que aunque muchos huelen a pescado, pues al final de cuentas, eso es lo que debemos de disfrutar, porque cuando, a menos que digamos en las costas, en las playas, pues digo, ya se nos haría normal, ¿no? Al final de cuentas, sabemos que en las playas, quien tiene dinero, pone sus negocios, emprende y gana dinero, pero si no, mínimo disfrutar un fin de semana, así a pierna suelta y sin excesos, pero disfrutar esos 3 días o 2 de descanso, así riquísimos, ¿no? Bueno, otro vicio es comer chocolate. Dice, quienes comen chocolate negro todos los días por 15 días disminuyeron su riesgo de resistencia a la insulina en un 50%. Por lo que si no te puedes aguantar las ganas, no lo hagas, pero elige la barra que tenga con un mínimo de 70% de cacao. También nos dice que ten mucho, pero mucho sexo. Y en este sentido quiero hacer un pequeño paréntesis, porque últimamente me he encontrado, digo, y esto lo digo por algunos compañeros del job, del trabajo, que no sé, piensan que uno, como gay y en especial yo, baso mucho mi vida en el sexo, ¿no? Y yo les digo, no, créeme que no. No es lo principal, es rico hacerlo, eso sí lo digo. Es rico tener la responsabilidad de hacerlo siempre con conciencia y nunca afectar a terceros. Es rico cuando, pues al final de cuentas, el sexo es un juego mutuo. Y esto también lo hablaba ayer con Hugo, que era eso, ¿no? El sexo es un vicio. Y sí, como nos dice. Porque, digo, cuando es con tu pareja, pues sí, ya sabes, ¿no? El nocturno, el mañanero, diario, como suele pasar, el primer año feliz, el sexo en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero conforme va pasando el tiempo, pues sabemos que va reduciendo un poco como que el gusto por el sexo, ¿no? Pues porque ya, digo, el número de veces al día que se llega a practicar. Entonces yo decía, bueno, allí es saludable porque al final de cuentas es tu pareja, ¿no? En ese sentido, pues nada más eres tú y ella. Pero te imaginas ya cuando la persona está enferma y ya pasas ese límite de que ya una persona no te llena y tienes que buscar otra opción, y es esa opción buscas al tercer personaje y todos los personajes que hay más adelante al futuro. Y él me respondió, créeme que sí. Porque yo en ocasiones suelo pensar, o sea, conoces a una persona ajena a tu familia o círculo, en ese sentido. O sea, sabes con quién te estás metiendo, no sabes lo que hay detrás de ella, pero también en ese sentido, pues ves, o sea, cuántos más estuvieron con ellas, ¿no? Y te estás acostando con ese pasado. Digo, exactamente. Y luego, en ese sentido sí tienes mucha razón, porque al final de cuentas, digo, como dice alguna vez una película que decía solo con tu pareja, ¿no? Y que trataba exactamente el tema del VIH, pero noblemente en ese tiempo. Fue casi como a la par de cuando salió Filadelfia con Tom Hanks, ¿no? Más o menos que era una película mexicana con Daniel Jiménez Cacho y creo que era Arcelia Ramírez. Algo así. Y entonces imagínense, ¿no? O sea, y como nos dice aquí, el sexo ayuda con tu sistema inmune, te ejercita y duermes mejor, pero verte más joven, el neuropsicológico David Weiss lo afirma en su libro
supera, super joven.